Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Ya estamos un viernes más con todos vosotros en Living Zamora. Y ya saben, les tenemos preparada toda la agenda de ocio y cultura que tiene Zamora preparada para este fin de semana. Hoy, de hecho, vamos a repasarla un poquito más a fondo porque vamos a tener con nosotros, en la primera actuación que va a haber en el Teatro Principal, a Rodrigo Cuevas, ni más ni menos, es la persona que lo abre. Y así empezamos una nueva temporada 2022 en el Teatro Principal. Claro que sí, es muy ilusionante. Rodrigo Cuevas va a estar con nosotros en tan solo unos instantes y además también tenemos que decir que tiene prácticamente las entradas agotadas, pero que tienen que estar muy atentos esos rezagados por si en los últimos minutos o en las últimas horas de este sábado de mañana queda alguna libre. Así que estad muy pendientes. Pero tenemos muchas cosas más, ¿no? Tenemos muchas cosas más. Hoy estrenamos una nueva sección de animales que os vamos a mostrar en unos momentos para la adopción. Pero no solamente eso, también tenemos que hablar de la agenda cultural que tenemos a lo largo del fin de semana. Esto es lo que podemos ver estos días en Zamora. En el Teatro Principal, como decimos, el sábado a las 8:30 de la tarde tenemos a Rodrigo Cuevas con este espectáculo Trópico de Covadonga. En el Teatro Ramos Carrión, mañana a las 8, 3 grados. Y el domingo 30 de enero a las 8, Comandante Lara y CIA para echarse unas buenas risas. Teatro Ramos Carrión, que por cierto que ya llevaba programación, ya llevaba tiempo, no es como principal que ha empezado, no ha parado en este caso. En la Cueva del Jazz Música, hoy tenemos a las 11 de la noche, continuamos con el 19º ciclo de grupos zamoranos, Cruce de Caminos. Y también, sábado 29 de enero a las 10:30, Lulu and the Rockets, escucharemos una canción suya. En Espacio 36, Montesol, Apunte de Alicia, que estará hasta el 5 de febrero. No tiene desperdicio. No, a los que les gusten el flamenco ya pueden aprovechar para ir al Espacio 36 porque es la temática. En el Museo de Zamora continuemos con Tierra, Agua y Fuego, que van a poder visitar en el Museo de Zamora hasta el 13 de marzo. Y en el Museo Etnográfico de Castilla y León continúa Señales de un tiempo periclitado de Leticia Becerro Viñas hasta el 13 de febrero, Vestigios de Fernando de Dios hasta el 27 de febrero y el grabado con láser hasta el 13 de febrero. Como veis, tenéis mucha variedad que no podéis perderos. Pues aunque esté la cosa así, aunque estemos viendo que no estamos demasiado bien todavía en pandemia, ya vemos que ya hay espectáculos, que ya sigue habiendo conciertos. Bueno, las exposiciones no han parado en ningún momento aquí en Zamora y una de las cosas es la Cueva del Jazz no está faltando casi nunca a esta cita. A esta cita. Sí que es verdad que aunque no estamos, como dice Pablo, bien perfectamente en esta pandemia, sí que es verdad que mucha gente, o sea, muchas actividades ya se van reanudando, sobre todo esas exposiciones que no han parado, pero que se van añadiendo cada día una más. Así que, como veían en el Museo Etnográfico, tiene incluso tres exposiciones, más la permanente, que yo creo que es una delicia poder ir a ver. Así que pueden ir tomándolo en poquitas dosis, primero una, luego otra, para no ver las tres de golpe, ¿verdad? Efectivamente, tenemos esto bueno que tenemos en Zamora, tenemos tantas salas de exposiciones, tenemos tantos conciertos, tantas cosas que podemos enseñaros. Y una de ellas es lo que os estamos hablando, la Cueva del Jazz, este sábado a las 10:30 de la noche van a actuar Lulu and the Rockets y vamos a enseñaros una canción, vamos a enseñaros un pequeño aperitivo de este concierto que vamos a tener en la Cueva del Jazz con esta canción, se llama No More. Baby, baby, you are the one for me. You know I got no future, I live in misery. Should've go back no more, no more. 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 I can't give you anything, 'cause you're really too good for me. You know I will love you for the rest of my life, but I can't let you be mine, oh mine. Oh baby, 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 you are the one for me. You know I ain't got no future, I live in misery. Thank you.
love you for the rest of my life. But I can't let you be mine, oh mine, oh baby, baby, baby. You are the one for me. You know I ain't got no future, I live in misery. Shouldn't come back no more. No more. Shouldn't come back no more. No more. Shouldn't go back no more. No more. Shouldn't go back no more. No more. I can't give you anything, 'cause you're really too good for me. Shouldn't go back no more. No more. 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 I can't give you anything, 'cause you're really too good for me. Pues continuamos aquí en Living Zamora y además es que mañana sábado a las 8:30 de la tarde el Teatro Principal comienza su programación y es que empieza a lo grande, empieza con este espectáculo de Rodrigo Cuevas, este que es su tercer espectáculo total, ¿no? Sí, además Pablo casi tiene todas las entradas agotadas, así que los más rezagados de Zamora, estad atentos por si en los últimos minutos sale alguna más, porque de verdad que es muy difícil poder disfrutar de este espectáculo. Y qué mejor que para contarnos qué trata este espectáculo que estar con el protagonista, ¿no? Es verdad, Rodrigo hemos Cuevas. Estado muchas veces con muchos managers, pero hoy la verdad ha tenido la amabilidad de estar con nosotros, Rodrigo Cuevas, que lo tenemos al otro lado de la pantalla para explicarnos un poquito qué es esto de Trópico de Covadonga. Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme a vuestro espacio. Gracias a ti por participar en primera persona y poder contarnos qué pueden ver todos los zamoranos el sábado en el Teatro Principal. Pues bueno, este sábado voy a estar otra vez en Zamora, que ya estuve este verano, que me encanta a mí Zamora. Y voy a estar haciendo Trópico de Covadonga, que es un espectáculo en el que hago las canciones de Manuel de Cortejo, en el que hay alguna canción zamorana además, de una ronda de Robledo de Sanabria concretamente, preciosa, porque tenéis un folclore en Zamora que es envidiable, de maravilloso. Y nada, es un espectáculo pues un poco que lleva las canciones de Manuel de Cortejo y además hay mucha teatralidad, muchas historias que cuento, historias tradicionales, historias no tan tradicionales, no tan antiguas, pero también, bueno, con mucha... contando un poco toda la humanidad que hay en el mundo tradicional, que a mí es lo que me cautiva. Nosotros vivimos, lo sabes Rodrigo, porque por supuesto, como nos estás contando, lo has estado viviendo, lo has estado estudiando, nosotros vivimos en una provincia muy ligada al folclore, muy ligada a este tipo de tradiciones. ¿En qué momento dices, voy a apostar por este tipo de música? ¿En qué momento te fijas en la música tradicional? Pues la primera vez fue en un congreso que me invitaron de etnomusicología en Palma de Mallorca, por casualidad total, que yo estaba estudiando, tenía yo 22 años, y bueno, nos llevaron a un sitio en el que cantaban canciones tradicionales, y estaban tocando las chimbombas y cantando y glosando, que allí improvisan mucho también con las letras, y ahí fue donde me enamoré totalmente de la música tradicional. Hablabas, Rodrigo, de esa canción de Robledo de Sanabria. ¿Por qué motivo? ¿Lo conoces? ¿Tienes algún tipo de vínculo con ella? Porque has dicho también que ahí ya has estado en Zamora, en verano. No tengo vínculo, pero vamos, no tengo sangre zamorana por ningún lado. Sí que tengo sangre del norte de León, pero no de Zamora, ¿no? Pero tengo, bueno, como... Vamos, estoy totalmente enamorado de las canciones de las rondas, sobre todo sanabresas. De todo el folclore de sanabrés me flipa y zamorano, pero sobre todo las rondas. Creo que el lirismo que tienen esas melodías tan, tan chulas que hay en Sanabria, vamos, en pocos sitios lo hay. Es todo un orgullo para nosotros que nos digas esto, la verdad. No, sí, vamos, que hable así una persona como tú, Rodrigo, por supuesto, de con tanto éxito que has estado teniendo a lo largo de estos últimos años, que nos hables así de Sanabria, de nuestra tierra, que te hayas fijado, que, oye, nos hace ilusión, ¿eh?
Qué bien. Pues a mí también, vamos, me encanta. Trópico de Covadonga. Buscarme a ver una casina por Sanabria. Oye, pues estaría muy bien, ¿eh? Muy a gusto. Trópico de Covadonga, sí que es verdad que ha recorrido muchísimos espectáculos, ya, o sea, perdón, escenarios con este espectáculo, ¿no? A nivel nacional e internacional. Sí, tuve la suerte que aunque estuviéramos en pandemia estos 2 años, pues, bueno, yo creo que el formato era muy adaptable a las circunstancias y porque toqué todo en teatros, no hago casi festivales, digamos, de grandes, de exteriores con Trópico, entonces pude hacer mucho teatro por casi toda España y bueno, y pudimos salir un poco fuera también, que está muy bien. Parece que siempre es como que sube uno el caché dentro cuando sale fuera, ¿no? Pero... Eso es verdad. Eso sí, por supuestísimo. Lo he dicho, por el orgullo que sentimos nosotros concretamente. Oye, Rodrigo, una pregunta. Para una persona como tú, que tiene todo este éxito en este sector concretamente, ¿cómo lo has hecho? ¿Había una fórmula? ¿Empezaste innovando y de repente te encontraste con él? ¿Cómo crees que ha sido? ¿Por qué ha sido la reacción hacia ti tan positiva en este sentido? Pues yo creo, no sé, no creo que haya una fórmula del éxito. Yo creo que, bueno, como si tuviera yo tanto éxito, a ver, que si no me quejo, vale. No, que de repente me quedó la frase como hablando yo de la fórmula del éxito como si yo fuera Beyoncé, pero bueno, que, o sea, yo creo que es básicamente suerte. Hay que tener suerte porque tienes que, bueno, que tiene que haber como pequeños momentos en los que hay pequeños momentos en los que tu carrera de repente coge un camino u otro, ¿no? Y bueno, pues hay que estar en ese momento de suerte en el que coge un camino que coincide con el que tú quieres. Luego también, pues mucho trabajo, evidentemente, y trabajar el talento, y mucho pico y pala. O sea, yo hice conciertos para 5 personas, para 7, no 1, 2, ni 3, hice muchos conciertos para 5 personas, hice muchos conciertos en los que perdí mucho dinero, en los que iba y ganaba 35 euros y me tenía yo que llevar mi equipo en el maletero y tenía yo que hacerme el sonido desde el escenario y tocar en muchos sitios en los que tampoco quieres tocar o que no te compensan, pero al final, bueno, es como hacer que la gente te vea y poco a poco pues la gente va reconociendo lo que ve y le va gustando, ¿no? No sé. Eso es sí un trabajo que, largo y duro. Eso sí que dice que el trabajo al final tiene su recompensa, ¿no? Sí, hombre, entiendo que sin ese factor de, yo qué sé, de que de repente alguien te haga un vídeo y se vea, porque hoy, pues gracias a las redes, pues de repente tenemos como mucha visibilidad, que hay que pasar por eso, ¿no? Que muchas veces no sea agradable el tema de las redes. Pero sí, trabajar y trabajar y trabajar al final compensa, yo creo. A ese trabajo, igual, Rodrigo, también se le ha unido que eres muy novedoso, ¿no? En todos tus espectáculos combinas esos elementos vintage con modernos y además tú mismo te defines como agitador folclórico, ¿no? No dejas indiferente a nadie. Bueno, me gusta a mí un poco de provocación así homoerótica, que está muy bien. Oye, y Rodrigo, ¿es personaje o quiero decir, o realmente eres así? Quiero decir, por supuestísimo, que todos llevamos esta parte dentro, siempre un personaje, quiero decir, en este sentido. Pero no sé si me entiendes, quizá lo potencias un poquito más, o quiero decir, o en general sí. Es 24 horas al día este Rodrigo Cuevas. No, imagínate, insoportable. Pero, O sea, hay un poco de personaje, de ese personaje que todos llevamos dentro, que lo potencio y, bueno, un artista tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser una cosa un poco extrema para que, bueno, porque es la personalidad llevada un poco al extremo y que da ese fruto, ese hijo artístico. Pero, no, digamos, no es un personaje en el sentido de, venga, ahora voy a hacerme un personaje de un banquero divorciado, ¿no? Como puede ser una obra teatral. Voy a hacerme el personaje de un banquero divorciado que pierde los papeles cuando ve a su exmujer, por ejemplo. Yo qué sé. No es un personaje así de decir, venga, voy a crear este personaje. Es, pues lo que me gusta a mí hacer en mi casa, pues llevado al escenario y un poco potenciado, vamos. ¿Qué esperas de Zamora? ¿Qué quieres encontrarte aquí?
Pues bueno, espero que la gente esté muy receptiva a recibir toda la feromona que tengo, que llevo. Y que... Y nada, seguro que va a estar muy bien, porque las entradas volaron, o sea que... Sí, 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 no, agotadas. Sí, cuando vuelan, o sea, las entradas... Una reacción tremenda. Sí, cuando vuelan las entradas normalmente va a haber calor. No vuelan las entradas para que luego el público esté así frío. O sea que yo me espero una noche caliente. Estamos hablando además de que Zamora es una provincia súper envejecida. En este sentido, ¿te has ganado, no, quiero decir, no solamente a la gente joven con este... con este tipo de actuaciones que haces, y sino también a la gente mayor? No sé si lo notas tú también en, pues eso, en la gente que te pone por la calle. A ver, el calor del público no tiene nada que ver con la juventud, ¿eh? Que muchas veces la juventud somos o es más fría que la gente mayor. No tiene nada que ver. Pero sí, la gente, o sea, lo que me gusta a mí de los conciertos es que puedes ver a una señora de 80 años o a un señor de 80 años con su mujer o una señora con sus nietos, o, vamos, unos chavalinos de 20 años, o, bueno, hay mucho eclecticismo, que es el que existía en realidad, el que existe todavía en los pueblos, que la gente se mezcla y la gente, toda la gente mayor conoce el nombre de todos los niños y todos los niños conocen, llaman por el nombre a toda la gente mayor. Y eso es lo que me parece que es un valor muy, muy bueno de las zonas rurales, ¿no? Que todo el mundo se conoce y hay una intergeneracionalidad mucho más fuerte. Que es importante también para el conocimiento y aprendizaje, esa diversidad. Totalmente. Hay que tener muchos referentes. Cuando estás en un proceso educativo, cuantos más referentes adultos tengas, mejor, ¿no? Más libre vas a crecer, yo creo. Más libre y más riqueza. Yo también pienso lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, y también hablamos un poco del extranjero también. Cuando has llevado estos espectáculos fuera también, ¿en qué reacción te has encontrado? Bueno, en la última en Dubái hemos visto que ha habido un poco de polémica, ¿no? Bueno, pues polémica aquí en España. Fantasía de polémica. Pues no, muy bien. A ver, estuvimos en Portugal y ahí estuvimos varias veces, en Francia también, muy bien, con grandes éxitos cosechados. Y luego estuvimos en Emiratos. Emiratos fui a hacer a la Expo de Dubái, fui a dar una charla, que, bueno, por si los redactores de esos periódicos panfletarios que sacaron la polémica estos días, pues por si nos escuchan, o si nos ven, para que se enteren de que no fue un cabaret supremacista. Por desgracia, porque hubiera estado muy bien, ¿eh? Lo tenías que haber hecho en plenas condiciones. Sí, sí, si pone supremacista, bueno no es. O sea, vamos, es que sí, un poquito pero, de opinión allí. Sí, lo que hubo fue una charla en la Semana de la Diversidad, o sea, algo totalmente cero supremacista, sino todo lo contrario, ¿no? Era unas charlas, una Semana de la Diversidad que organiza la Embajada de España en la Expo de Dubái, y que, bueno, pues en esa Semana de la Diversidad pues hay desde cineastas LGBT de allí, de los propios Emiratos Árabes, como algunos artistas del extranjero que fuimos allá a dar charlas, a hacer encuentros. Bueno, un poco por abrir ese campo de los derechos humanos que está tan, tan difícil en Emiratos Árabes, y que, bueno, es un país en el que la homosexualidad está penada con la muerte, ¿no? En las leyes, aunque luego no se practica, pero sí que en la ley hay pena de muerte para la homosexualidad. Pues bueno, me parece una muy buena iniciativa el abrir una Semana de la Diversidad para poder dar cabida a los derechos humanos. Y allí fui, pues la verdad que muy orgulloso estoy de haber ido a esa charla. No, claro, pues además, sí. Quiero decir, también hay que tener el valor de lo que estás hablando en una cultura completamente que choca con la que tenemos ahora mismo, la que estamos acostumbrados hoy en día, llegar a encontrarte con esta situación. Quiero decir, estás poniendo al final una piedra más en la lucha por los derechos humanos, como muy bien has dicho. Bueno, y lo guay de viajar también es que te das cuenta de que tampoco todo es blanco o negro. Claro. Que igual que aquí, aunque tengamos el amparo legal, ¿no? Que nos protege y que a nivel administrativo tenemos igualdad de derechos, y luego pues se producen agresiones en la calle o se producen, bueno, incluso asesinatos como el de este verano, ¿no? En Coruña, de Samuel. Sí, muy triste. Luego te vas a un país en el que a nivel administrativo existe la pena de muerte para la homosexualidad, pues luego te das cuenta que en la calle
tampoco es todo como nos podemos pensar. Y ahí existen asociaciones, existen artistas LGBT, hay gente que está luchando, evidentemente, porque el país cambie y porque se abran a los derechos humanos en este sentido. Y que ojalá sea así y lo consigan, la verdad. Ojalá, claro que sí. Rodrigo, pues muchísimas gracias. No sé si vas a tener tiempo de disfrutar en Zamora cuando vengas, pero te recomendamos irte de Ah, pinchos, sí, ¿eh? siempre que decimos a alguien de fuera, ven aquí a probar los pinchos de Zamora, eso te lo vamos, no sé si los has probado en cualquier caso, Sí, acércate algo porque sí. eso sí que le gusta absolutamente a todo el mundo, ¿eh? Qué bien. Pues sí, me acercaré y un poco de románico, que también me gusta mucho. Pues aquí también tenemos mucho. Muchísimas Uy, gracias. el Museo Etnográfico de Zamora, por favor, Es lo maravilloso. mejor, ¿eh? Ahí sí que tienes que visitar. Eso sí que es visita obligada. Sí, pues Muchísimas nada. gracias, Rodrigo, y gracias sobre todo por pasar este tiempo con nosotros, que me imagino que tengas una agenda complicada y no haya sido fácil. Bueno, muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias, Bueno, un pues beso. muchas gracias, Rodrigo. Oye, es increíble que ver a personas como Rodrigo, pues eso, acaba de mencionar el Museo Etnográfico hace poco, Sanabria. ¿Cómo conoce Estamos hablando cosas? de, quiero decir, y de hace 2 minutos estábamos hablando de Emiratos Árabes Unidos, o sea, quiero decir, una persona de éxito que nos esté hablando así, es que, quiero decir, nos llena de Nos orgullo, vamos, llena de yo orgullo, no sé sí. de esto que dices, ha dicho la palabra Conoce Sanabria. cosas de Sí. Zamora, o sea, eso es muy importante. También la visibilidad que desde aquí nosotros intentamos darle, pero también gente como él, conocida, que llega a un mayor público que nosotros, pues esa visibilidad y ese buen ver que tiene de Zamora, ¿no? Pues sí, que todo sea así. Y dicho esto, pues lo que nos atañe ahora también es un poco cómo están funcionando las cosas en redes sociales, ¿no? En redes sociales, que ya sabéis que nunca dejan de sorprendernos, y yo creo que vamos ya con ellas, si te Sí. parece. Y que nos manden tweets también, por cierto, de Rodrigo Cuevas, de qué les ha parecido, por supuesto, que tenemos también nosotros muchísima curiosidad por saber cómo están viendo estos inicios del teatro principal, estos primeros actuaciones. Pues ya lo sabéis, tenemos las redes sociales aquí para algo, @la8zamora. Y nada, nosotros nos vamos directamente a ver lo que habéis puesto a lo largo de esta semana en las redes sociales. Memes del Oeste. Aquí tenemos uno de nuestros, vamos, fijos, ¿no? Habituales. Sí, de los No puede habituales. faltar. Pues así está Valladolid y así está Zamora. Creo que es muy descriptiva esta imagen, ¿no? Pues sí. Además, muchos de los tuits de Memes del Oeste van por este palo. Van siempre comparando Valladolid-Zamora. Es verdad que también Memes-Zamora, pero sobre todo Memes del Oeste sí que hacemos mucho La la comparativa, comparativa. ¿no? Y pues nada, pues patas arriba, así estamos. Mira el Wordle este, qué bonito. Todavía no he jugado, por cierto, ¿eh? O Yo sea, tampoco, ¿eh? pues fíjate, estamos nosotros como para estar hablando ahora mismo de redes sociales intentando hacer un programa para gente joven. Nos estamos quedando completamente Súper atrás. anticuados. Adivina la canción, versión Zamoraner, remix. Yo creo que, vamos, todo el Sí. mundo lo sabe, la concha, ¿no? Por supuestísimo, sí. La Concha, el remix. Que recordemos que hay remixes de todo esto, de Talver, de La Concha, de todo este tipo de Hay que cosas. Sí, actualizarlo, se han ¿no? actualizado, hay que decir. Que de alguna manera u otra y las hemos escuchado. Y después esta, que es muy mítica. Esta es mítica y yo creo porque es una imagen preciosa, pero como saben, mira, foto de Carmen González, además, que lo pone. Desde aquí le damos nuestra enhorabuena por esta Sí, es fotaza. un fotón. Pero como siempre, la Plaza Mayor, San Juan, el ayuntamiento y el coche de El la coche de la policía. policía, ahí tiene que salir, como están aparcados, quiero decir, y encima siempre hay alguno, Siempre hay entonces alguno. Y tienen como que dice estar. Meme Zamora, la Policía Municipal de Zamora estorbando una vez más. Para foto, esto es lo que se llamaban los fotomamones, ¿te Sí. acuerdas? Los que sale, pues bueno, pues en este caso es el coche de nuestra policía municipal, que también te digo que es que lo llevamos viendo ahí desde pequeños, también queda, quiero decir, es parte de la imagen, nos daría pena. Sí, porque yo creo que el día que no se encuentren ahí, cuando hagan el traslado y se cambien, lo vamos a echar de Lo vamos a menos. echar de menos. Y nosotros aquí diciendo que están estorbando. Pues vamos a ver, porque aquí tenemos un tuit de Cristina Peces. Los vecinos de mi pueblo quejándose al alcalde por Facebook de que hay muchos caminos sin asfaltar. El verdadero, te falta calle. Chiste Te malo, falta pero calle. oye, al menos le han echado un poco de inventiva. Pero la verdad es que a mí me sorprende la creatividad y el ingenio de los Bueno, zamoranos, los ¿eh? tuiteros. Es que vamos, es para hacer un concurso de todos los tuiteros que hay de Zamora. Cristina Peces es una de Se ellas, lo ya lo hemos vamos a visto más proponer, veces. sí. Porque es que de verdad, enhorabuena por toda la creatividad que tenéis y por supuesto por todo el humor. Socarrón, menos socarrón. Algunos no los podemos meter muchas veces aquí, Algunos no porque por protocolo. por protocolo, por saber estar. Pero bueno, también queda eso en el aire, ¿eh? Un concurso de tweets. Podemos lanzarlo, ¿no? A todos los que nos estén viendo,
que si ellos se muestran activos y quieren participar, porque sin ellos no podemos hacerlo, que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros encantados. Sí, sí, no, nosotros, no sé si seríamos buenos jueces, también tú y yo, que somos unos boomers. Que somos, totalmente. ¿Dónde vamos? No sé, pues, ya ni dónde vamos. Pues nos tenemos que ir a una nueva sección que tenemos en el que empezamos este viernes, que empezamos hoy. Y es que, bueno, ojo, mira, ahí viene, por ahí viene, por ahí llega. Esta es viendo una pista muy clara ya, ¿no? No, no es una pista, es nuestro nuevo compañero. Aquí lo tenemos, le tenemos que poner nombre. Tenemos que poner un nombre. Tenemos, ¿no?, que poner nombre, pues. También, si no, podemos pediros a vosotros que nos recomendéis nombres, ¿no? Para también que participéis un poco en Living Zamora. ¿Qué os parece si a estas dos mascotas, mira, nuevas que vamos a tener en Living Zamora, aquí en la 8, pues nos ayudáis a elegir un nombre, ¿no? Que estaría muy bien. Sí, 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 estaría muy bien. Y si no, pues lo ponemos nosotros, que seguro que algo se nos... Algo se nos ocurre, ¿no? Con doble sentido, supongo, algo de eso, seguro. Pues lo que vamos a hacer en esta sección es, básicamente, os vamos a enseñar dos animales a la semana. Vamos a intentar acercaros de animales que están en adopción, que están ahora mismo siendo tratados por las diferentes protectoras de animales que tenemos en Zamora. Estamos hablando de la protectora de Scooby y de Defensa Animal Zamora. Son dos, y tenemos ahora mismo a Fresa. Fíjate, este es de Defensa Animal, lo estáis viendo, ¿no? Pues oye, fíjate, para empezar, Fresa, fíjate qué necesita juguetón, casa, ¿no? Porque, joder, aquí la vemos, mira, súper juguetona, súper tranquilita a priori en el vídeo, y de verdad... Ocho años tiene, ¿eh? 8 años, pues mira, de verdad que necesita una casa, que yo creo que es el momento de adoptar, no comprar, y qué mejor imagen que esta, es casi su carta de presentación. Pues, y ahora vamos a ver a Logan. Logan, en este caso, por cierto, los que os haya gustado Fresa, pues por supuesto, hablad con Defensa Animal. Y este es Logan, de Scooby, fíjate, este es para comérselo, encima de cachorrito. Y con un abriguito, ¿qué te parece? Está cuidado al detalle, ¿eh? 3 meses tiene, ¿eh? Es de noviembre del 21, la raza es mestiza, nos comentan. Y bueno, pues lo que cuentas que ahora son los cachorros, y lo que le gusta, pues eso, es jugar, ser super cookies, que es lo que es su especialidad. Ya lo estás viendo aquí con el abriguito que me gusta. En este caso ya lo sabéis, pues si estáis interesados en estos, y por supuesto cualquier otros animales, no os podemos meterlos todos en el programa, os vamos a intentar acercar dos de ellos cada semana, pues hablad con las protectoras. Ya sabéis que tienen ellos sus redes sociales. En el caso de Defensa Animal, escribidle un correo electrónico, lo podéis encontrar por internet. Y por supuesto, pues desde aquí, adoptar un animal, adoptar es una de las cosas siempre más bonitas que puedes hacer. Yo creo que tener una mascota, un animal en casa, siempre te hace muchísima compañía, y yo creo que te da también muchísimos momentos de felicidad. Y es eso, que nunca te vas a sentir solo, porque el cariño que te da además un animal, yo creo que no es equiparable a nada, ¿eh? De ver. Yo siempre yo he tenido perro, desde siempre. ¿Eres de perros? Yo soy de perros. Uy. Sí, sí, sí. Uy, yo soy de gatos. ¿Tú eres de gatos? Bueno, soy de todos, o sea, esto es como vamos. Pero si me tengo que quedar, probablemente sería con gatos. Sí, pues no, yo de perros, ¿eh? Eso, siempre he tenido. Un día tenemos que hacer debate de perro o gato. Efectivamente. Bueno, que no, que quiero decir que encantados de la vida aquí, vamos. Estamos hablando de adoptar un voto, no vamos a decir nosotros lo que tenéis que, por supuesto, que adoptar o que no adoptar. Pero sí que lo hagan. Pero que sí que lo hagan. Cada uno tenemos nuestras preferencias, y yo lo digo, a mí me gustan todos, y estoy seguro que a ti también, porque viendo cómo te has derretido con los vídeos, vamos. Claro que sí. Bueno, Pablo, pues llegamos al final de un programa más de Living Zamora. Pues llegamos al final, otro programa superado, y ya lo sabéis, oye, cualquier cosa que queráis ver también en este programa, como estas nuevas secciones que os vamos lanzando, que os parece que son buenas ideas, decídnoslo en redes sociales, @la8zamora, no se os olvide, que las tenemos aquí para algo, y por supuesto os vemos y os escuchamos. Aceptamos todo tipo de propuestas, ya lo sabéis, queremos que participéis, que interactuéis con nosotros, y lo sabéis, toda la agenda de ocio cultural os la mostramos aquí cada viernes a las 4 de la tarde en La 8 Zamora con Living Zamora. Hasta el viernes.